Hola, buenas. Sí, se escucha, vale. Estamos en Pampas y Selena, vamos a continuar. A ver, espérate, que lo tengo que poner. El mando. Tengo que ponerlo en español. Que está ayudando un poquito. Que dice, no, es que he pasado el juego con un colega y que lástima que no tenga múltiples archivos de guardado. Porque así, ahora quiero volver a jugar, tengo que borrar la partida. Macho, vete a opciones, opción profiles y lo cambias, ¿vale? A ver, vamos a continuar. No podemos seguir con la exploración, ¿vale? No podemos continuar con la exploración, ¿por qué? Porque necesitamos doble salto. El primer doble salto, como se ve en el manual. El doble salto que aparece aquí. Bueno, veis que está Hermes, Dios Olímpico, Guía de las Almas. El doble salto aparece aquí, ¿lo veis? No podéis ver el curso. Sandalia, abajo a la derecha. Encima de los pendientes. Calzando este mítico objeto, Pampa será bendecido con un salto en dos tiempos. Sandalias son las sandalias de Hermes. Yo pensé que como Hermes es el que lleva las tiendas, esto era un objeto que se podía comprar. Pero ya hemos visto todas las tiendas que son accesibles y no está. Es una recompensa de otro dios. Vale, no voy a deciros cuál, ya lo veremos. Pero bueno, no sé. Alas tiene Hermes y jugad vosotros quién más tiene, ¿vale? Vale, entonces, está mirando el vídeo de uno de los testers. A ver qué pasará con el tema, ¿vale? Aparte, eso. Vale, lo que yo quiero hacer es... No es ir a no matar ningún guardián, ningún demonio hasta conseguir todos los objetos. No, no, eso no se puede hacer. Hay que conseguir 29 objetos y tenemos 27. Así que lo que vamos a hacer... Lo que voy a hacer es encontrar... Ahí están las que me estoy dejando en la torre posterior. Me he dejado, como veis, a la derecha. Hay dos L o dos C, como queráis verlas, que no he revisado. Y hay objetos por ahí. Hay un par de objetos que podemos pillar. El resto de objetos son de misiones de dioses, ¿vale? En principio vamos a tirar para acá. Quería hacerlo de pacifista y no pasar sin hacer daño. Vale. Ah, por saco, tío. El gato, perdón. Quiero mi gatito. Tenemos que ir a la torre este, ¿vale? Intento que me den un alma. No me dan. Pues, que os den. Sinceramente, que os den. Vale, a ver. ¿Cómo esquiva? Lo que esquiva el nene. Vale, hay que subir por aquí. Eso mejor lo podría haber tanqueado. Vale, a ver. Por aquí tiene que haber un objeto. Pero a lo mejor no lo puedo pillar todavía. ¿Es aquí? ¿O es abajo cayendo? Aquí me ponía que había uno, pero yo no veo nada, ¿eh? Así que vamos a pasar.
Vamos a bajar entonces. Me lo voy a tanquear. Voy a tanquear el veneno este. Ah, no, no me lo he tanqueado. Vaya mierda. He usado la poción. Sin querer. ¿Qué me ha dado? El meteoro. Vale, guay. Este me acuerdo de haberlo visto de reojo, ¿vale? Hay muchos cofres por ahí, ¿eh? Bien. Si lo timeo bien, a mí ahora hasta le doy. Al final voy a acabar pegándole a todo. Bueno, hay muchísimos cofres. No sé cuál habré pillado y cuál no. Vale. Ay, hombre. Vamos a esperar un poquito más. Vamos a ver si podemos pillar otro objeto. No sé, hay un objeto que había en esa sala y no sé cómo se pilla. Por cierto, otro logro, el de 500 de maná y 1000 flechas, no es acumulativo. Por si no lo habría conseguido ya, ¿vale? Es, por ejemplo, Selene tiene el máximo de 1000 de maná, tengo que llegar a 500 mínimos. Vamos por 289. Y las flechas igual, necesito el carcac que me aumenta el número de flechas y llegar a 1000. Vamos a pasar por aquí. Vale. Hay que bajar. Y por aquí veo... Ah, por ese puedes subir. Ah, vale. Veréis, esto es divertido. A ver, ahora tengo el cubo. ¿Me sigo quemando? Sí. Bueno, vamos a recargar entonces las pociones y todo. Esto ha sido un poquito fail. Poquito fail sin el poquito. Ha sido un fail, ¿vale? No está tan pasco para tontería. El problema de la lava es que te quemas y te dan por saco. O sea, no, no tiene otro nombre. Vale. Pues vamos otra vez para la torre posterior. Nada más hacer. Este no. Este tampoco. Este, el de Asclepio, me interesa. Vale. Lo del objeto este que me falta, ya veré cómo se pilla, pero... Thank you.
pillar las flechitas. No, por favor, venga. Usar flechas que tengo bastantes todavía. Que sí, venga. Torno de anillos. Vale. Una manzanita, porfa. No. No. Hay que subir. Hay que dejarse caer por ese lado. Por aquí. Subo de nivel, nos curamos. Hay que tirar por aquí. Tengo ningún poder ahí mismo, ¿no? No, hombre, no. No. No te caigas. No puedo darle aquí al este. Vale, aquí se llega al cofre este, ¿vale? Hombre, para Selene le viene bien esta manzana. Y ahora como salgo. Vale. Hemos explorado eso, sí. Habría que ir al lado derecho y subir por el otro lado, ¿no? Aunque entiendo que habrá una... No, habrá una misión. Habrá una área. Sí, eso tiene pinta de. Eso tiene mucha pinta de. De zona secreta. Aquí tiene que haber. A ver. No, no parece. Se me ha cerrado cuando haya una secreta ahí, pero bueno. Me iba a tanquear, pero no. Vale, nada. Por esto, para que me voy a tanquear. Manzana, guay.
Esto es una tienda que se llega desde arriba. Llegaría a esta tienda, saltaría. O desde aquí. Pero no puedo llegar a esa escalera todavía. No, ahí no puedo llegar todavía. Vale. Entonces nada, no podemos probar nada más. Lo único que me tengo que acordar es dónde estaba el objeto. Es que el objeto que falta, el objeto que estoy buscando, estaría allí. Está en esta zona. Está en la zona a la que no puedo acceder, así que no puedo hacer nada. Pues mi cosa en un pozo. Podemos ir. Vale. A ver. Hay otro objeto ahí arriba, pero eso me sumaría 28 igualmente. De tal manera vamos a ir a pillarlo al alto de esta torre, ¿vale? A ver, ¿veis aquí abajo? Pues... bueno, allí. Ahí arriba. No, está la tienda que no podemos visitar, arriba izquierda. La cosa es como subimos. Vale, vamos a pillar teletransporte aquí. Se queda aquí en la puerta. Los fantasmas son un poquito rarete. Mira, esta me vale. Vale, momentito. No, este no. Ralentizar, me vale. Vamos a pillar flechas, ya estamos. Por aquí, quiero subir por aquí. El problema es eso, que aquí hay una armadura que se ha quedado totalmente convertida en otra cosa. Y es una bola de pincho que se ha quedado convertida bien en otra cosa. Vale. Hay dos salas ahí que parece como si fueran salas secretas, ¿eh? De todas maneras, vamos a mirar. Yo creo que aquí no hay nada. Tampoco, ¿no? No. Coño, dale. Más arriba. Váyame. No llego desde aquí. Estoy comiendo daño muy tontamente. Voy a utilizar más lo de ralentizar por gastarlo. A ver si me dan el de la seta. Que el de la seta no sé cuál es. Setas explosivas. No era mi intención, pero me vale.
Vale, es esta pared de aquí abajo. Vale, ya sé cómo es. ¿Y cómo subo? Porque desde aquí no voy a llegar hasta ahí, ni de coña, ¿no? Y desde aquí no puedo llegar aquí tampoco. O sea, por aquí no puedo subir. Tengo que subir por el otro lado. Tengo que llegar hasta aquí y entonces se sube por ahí. Creo. O debería. Aquí no hay salida. No jodas que tengo que dar toda la puti vuelta. Sí, hay que dar puti vueltas. Bueno, esta no va a hacer nada. ¿Hay algún hueco arriba? Sí, mira. Perfecto. Está este. Selena, hija. Vale, entonces... No, pero no puedo llegar aquí. No puedo subir de ninguna manera. Pues no sé cómo lo hizo el tío. Pues nada, estamos aquí perdiendo el tiempo. Mira, vamos a hacer algo claro. ¿Cómo ando de cubos y demás? 2 de 5. ¿Y venenos? 4 de 4, vale. Me apaño. A ver. Misión. Esencia mágica. Soy una gran fuente. Fulmina hoja andante con solo tu rayo. Pues venga, al lío. Eso es en esta mazmorra, la que arriba. No vamos a enfrentarnos al demonio. Al guardián, perdón. Siempre digo demonio porque la demo eran demonios. Y la versión de MSX eran demonios. Pero bueno. Esto se toca así. Bueno, si podemos pillar el mapa de la mazmorra. Me lo indica. ¿Veis detrás de mí 8 runas? No vamos a tocarlas en principio. Hay que saltar. Vale, lo que hay que matar. Pues pasando. No puedo. Son estos. Son 8, vale. Vamos a matar los 8 que me hacen falta y salgo de aquí, ¿eh? No creo saber nada más. 4. A ver. Aquí no hay. Vamos a tirar por aquí mismo. Aquí hay 3. El poder del ojete. Que no me interesa. Necesito uno más. Mira. Vámonos. Hay que ir a ver a Hécate. Que Hécate está... Aquí a la derecha. Derecha, izquierda, perdón, izquierda. Qué bien, toda esta esencia mágica será suficiente. Voy a hacer que puedas teletransportarte, te va a encantar. Selenia, para continuar, necesita, voy a poder usar los levitadores. Habla con Ural, te soltará su ruido metafísico, pero te ayudará. Bien hecho, amiga mía. Ahora puedes llegar a la habitación donde necesito que vayas.
Hay un orbe oculto en un lugar con un levitador y muchos murciélagos. Lo necesitaremos para hechizo de teleportación. Vale. Y eso es... esa habitación con un puntito. Vale, el levitador de la... el levitador de la derecha. Tengo aquí la cueva para moverme, ¿no? Sí. Vale. Sí, el levitador que está justo en lo alto. Lo alto mío. Vale. Es este levitador. Ya no me fío, ya le doy a todo. Esto es un mapa con tantos cofres por ahí perdidos que digo, vale. Ahí. Escudo de bolas. Vale, ¿dónde es? No, esta habitación no es. Esta tampoco. A más arriba, a más arriba. Vamos a pillar el maná, que siempre me viene bien. Vale, es esta. Realmente no hay que matar los murciélagos, pero... you know. Es... vale. Vale, misión completada. Hecate aún no lo sabe. Vale. A ver si pide algo más. Vamos a cambiar a Selene. Vale. Qué bien que todavía sigue intacto. Le he insuflado mi poder. Úselo para ir a cualquier mazmorra o dios visitado. ¿Sabes? Tu hermano no te ve como una... te ve como una niña sin experiencia. Tiene 32 años. Pero yo te veo preparada para enfrentarte a los guardianes. Ah, por ellos. Alright, baby. Vale, siguiente misión que tengo es... los goles de la mazmorra, por ejemplo, a explotar algo duro con minas. La mazmorra NFL. Vale, la mazmorra NFL es la del torreón este. Pues de vuelta al mismo sitio hay que subir. Vale. Vamos a la mazmorra NFL. Vale. Para arriba. Aquí nada, morra, no me interesa. Esto seguirá. Sí. Sigue. La morra en el FL. Hay que tirar por aquí. Por aquí, por aquí. Manzanita, vale. Hay que subir y luego bajar. Si no, no se puede hacer esto. Que te veo venir, tío. Vale. Oye, una cosita. ¿Por qué no quiere la cosa? Toma, para ti. Vale. Bueno, para ti no era. Prefería que hubiera sido para Selene, pero bueno. Vale. Mazmorra NFL, vale, es esta. Yo qué sé, ¿no? Para abajo, para empezar. Aquí había agua, creo.
Vaya, me lo siento. En fin, gente, vamos a volver a juego. A ver, que me han llamado diciendo una plataforma de inversión, no sé qué, no sé cuánto, y que... que el colega tenía mis datos, mi nombre, mi teléfono y mi correo y demás. Que están durillos, ¿eh? Puñeteros polens. Los pequeños también contarán. A ver. No, el pequeño no cuenta. A ver si tengo suficientes minas para esto. Me voy a dar unos cuantos, ¿eh? No te quedes aquí, vete, tío. Tenían mi correo, tenían mi teléfono y sabían mi nombre. O sea, tienen bastantes datos míos, ¿eh? Cuidado con lo que la información que te roban. Le he dicho que de qué plataforma es, que no me suena nada. Usted ha pedido múltiples veces y yo no he pedido absolutamente nada. Digo, no sé si alguien tendrá mi dato y está haciendo el jugarreta. Hombre, si quiere que le borremos, digo, no, que no. Lo que empezar es que no puede llamarme. Y luego, se ha ido. El ruido de fondo de llamadas se ha ido de repente porque lo ha cortado el tío. Me ha insultado. O sea, me ha dicho que soy un ignorante por llamarle caballero. ¿Vale? Es que yo no tengo caballo. No, lo que no tiene es sentido común. Lo que tienes es vergüenza. Y me ha colgado. Así que nada. Lo ha añadido como estafa. Y a jugar. Puesto también comentario, encontré una página, lo he añadido a una página como estafa. Añadiendo el comentario, todos estos cerdos deberían desaparecer de la faz de la tierra. Y es cierto. Que me estoy quedando casi sin minas, ¿eh? Vale, tampoco son gran cosa los golems, ¿eh? Faltan 5. No sé si voy a tener minas suficientes, ¿eh? Vamos a aprovechar y relleno el cubo. Tengo murciélagos. Aquí no hay nada. No se puede continuar tampoco para allá, ¿no? No, no me interesa entonces. De bolas. Hombre, me viene bien que me den flechas aquí, sí, muy bien. Izquierda, derecha y abajo 3 veces y el puente aparecerá. Izquierda, derecha y abajo 3 veces. Y el puente aparecerá. Izquierda, derecha, abajo. Izquierda, derecha, abajo. Izquierda, derecha, abajo. ¿Qué dices, Atenea? Izquierda, derecha y abajo 3 veces. Y el puente aparecerá. Izquierda, derecha, abajo, izquierda, derecha, abajo, izquierda, derecha, abajo. Aquí no sale nada. Bueno. Mi misión es encontrar golems, no hacer esto ahora. Por aquí abajo ni nada, ¿no? No, aquí había golems, creo, abajo. Ah.
Izquierda, derecha, abajo. Izquierda, derecha, abajo. Izquierda, derecha, abajo. Ah, a esto se refería aquí. Aquí un golem. Faltan unos 5 golems o algo así, ¿no eran? Bueno, supongo que también vale rematar a los golems con minas, no matarlos solo con minas. No, cuidado. Cuidado que la podemos liar aquí mucho, ¿eh? Bueno, aquí no hay golems, así que me da igual. Vamos a pillar flechas, que hacen falta. Faltan 4. Faltan 4 golems. Aquí no me interesa para nada esto. A ver, puede haber subido por aquí, ¿no? Sí, pero no puedo alcanzar. Sin doble salto no habría alcanzado eso. Más flechas, igual más minas. Vale, vamos para arriba a ver qué hay. A ver qué dice Atenea. Me hace falta. Buscado hecho root. Vale. Lo de siempre. A partir de ahora, cada vez que coja el teléfono, persona que no se identifique como alguien válido, legalmente hablando, fuera. Cuelgo. No se usted autoriza a hablar conmigo. Fuera. Vale, aquí está el mapa. Pero para llegar a ese mapa... Por aquí, por aquí, por aquí. Unas flechitas. Hombre, el mapa. Vamos a pillarlo ya. Vale, hay unas pocas salas arriba. Acepta el arco o la bola de fuego para antes enfrentarte a un guardián. Vale. Vamos a entrar a matar guardianes. Necesito matar estos 4 golems con flechas, con minas, perdón. Una. Vamos a ir justitos, ¿eh? Para la izquierda un poquito, tío. Gracias. Vete para allá. Va justo, ¿eh? Macho. Macho, ¿en serio? Tengo que mirar para ese lado. ¿En serio? ¿Vas a esquivar la puta mina? ¡Cómetela, hombre! ¡Está rica! No se hace tan rápido la mina. Tira para allá.
Porque he pillado flecha a la morra, que si no, no lo pillo, ¿eh? Ventaja ahora es que tenemos el hechizo de teletransporte. Y ahora podemos decirle... Ade, voy para allá. Voy contigo, papá. Vale. Las explosiones son fascinantes, ¿verdad? En fin, continuemos. El tumulario está aquí en este castillo. Su acceso se haya sellado con un poderoso hechizo. Pero yo, Hades, dios de los muertos, forjaré un artefacto capaz de destruirlo. Para crearlo necesitaré un inmenso poder que tú traerás ante mí. Tan inmenso poder solo se encuentra en el odio y la ira del corazón de un guardián. Acaba con los 10 guardianes y trae ante mí sus corazones palpitantes. Solo entonces forjaré el artefacto. Vale, pues no podemos hacer ninguno más. Ostras, pues ¿cómo hacemos esto? Pues necesito... Ya solo puedo matar guardianes. Ah, tira por aquí. Pues me faltan objetos y... Tengo que pillarlos de algún lado. Y tengo que matar guardianes. Es que me hace falta un objeto más. Me hace falta un objeto más. Vamos a contar 4 de Selene y... 5 de Pampa son 9. 10, 11, 12, 13, 14, 9, espérate, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Me hace falta uno. Voy a comprobarlo, ahora vengo. Gente. Fran, te odio, ¿vale? A ver, vamos a irnos a los sumideros, porque hay que matar moquetes, hay que conseguir una habilidad de los moquetes para poder pillar el objeto que está arriba, el de Hécate. El de Hécate, el que nos falta para hacer el número 29. Otra opción no hay, parece. Podría haber comprado... Bueno, igual. Ya encontraré manzanas por ahí. Bueno, se la lleva Pampa, bueno. No, por aquí no. Por aquí, no, por aquí no es. Es por allí. Podría utilizar el túnel para acortar, pero bueno. Ya sabéis que soy idiota. Muy idiota. Vale, hay que dejarse caer por aquí. Vale, aquí... Ahí, mira. Aquí a la derecha debería haber una sala secreta. Y no me sale. ¿Será porque hay que matar todos los bichos primero? Aquí a la derecha hay una sala secreta, pero no sé cómo se entra todavía. Vale, igual, yo venía aquí a matar mocos y ya pillarme su poder. Vale, por aquí no puedo subir. Por aquí en principio creo que sí podría. Hay que recuperar flechas, ¿eh? No. No me lo dan, tío. Vamos a buscar más moquetes, entonces. Me interesa tanto este poder. No alcanzo ahí y por aquí no puedo bajar. O sí puedo. No. Ah, sí, sí puedo. Vale. Hay algo ahí.
Moquetes, por favor, dame ya vuestro poder. Aquí está, este es el poder, traspasar suelos. Vale, que hemos pillado cerca. ¿Hay algún dios cerca ahí? No, bueno, está Urano cerca. Vale, ahora hay que subir. Ahí. Ah, gracias. Qué muy simpático. Un hachazo y 9 coma, dejado, ¿eh? Sigamos subiendo. Vale, por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a matar gente, porque me hacen falta flechas. Vaya, hombre. Bueno, nada. Se ha curado, esto para Selene. Esto para Selene. Vale, a ver. Vale. Uf. Bien preparado, vale. Tenemos el logro que queríamos. Tenemos el logro que queríamos. Ya tenemos 29 objetos, vale. Correcto. Sí. Este objeto lo que sirve es para curarte. Vale. Vale, entrando mazmorras, pero no he matado ninguno. A ver, hay que matar. La siguiente de Asclepio son 3. 3, 3 y 4. 3, 4, 4. Apolo y Hécate son eso. Vamos a dejarlo ya por aquí y vamos a ir a ver. A ver, los puntos en rojo son las mazmorras, los que no brillan, ¿vale? En la torre posterior tenemos dos que no brillan porque no podemos acceder a ellos. Y hay otro arriba del todo en el torreón oeste que tampoco brilla. Podemos hacer entonces... Bueno, aquí otro abajo que tampoco brilla. Podemos hacer ahí un total de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El problema es que Urano necesita 6. Y yo no quiero hacer Cyclops. No quiero hacer el Cíclope. No quiero hacer el Cíclope porque el Cíclope me lo quiero hacer dos veces. Me lo quiero hacer... Bueno, vamos a dejar para el sexto. Lo vamos a dejar para el sexto al Cíclope, a lo mejor. Bueno, tengo más equipados todavía. Porque el Cíclope me lo quiero hacer con Pampa solo con espada y con... Luego cargar partida. Y hacérmelo con Selene solo con varita. Es decir, cargarte un guardián solo con ataques básicos, sin nada más. Y que me dé un par de logros así. Vamos a ver cómo están los logros, por cierto. Acabas con Cyclops sin tocar solo la habitación. Esto lo hice con una partida que tenía ahí de la demo. Esto... Algo si mueres en cada partida, nada.
Mantener el aire durante 19 segundos. No sé dónde puedo hacer eso. En cuanto a todos los cofres, 6 enemigos menos de un segundo. Esto lo podríamos hacer también. Esto lo hemos hecho. 2 enemigos menos de un segundo. Estos están ocultos todavía. Encontré un cofre oculto. Caída libre, esto lo hemos hecho. Ojo por ojo, matamos su alma. Acaba con Cyclops, me cuenta. El Chamuscator. Encontré un objeto, cada uno ha pedido que te encuentres. Sí, es el más fácil de conseguir. Rescata una vete sin tocar, sin tocarla. Acabo en guardián sin sufrir ningún daño. Esto también me lo hice junto con el del Cyclops. Bien preparado. Este es el que quería. 29 objetos antes de acabar con ningún guardián. A ese buen objeto que es el ánfora. Los objetos no están en orden ahí, ¿eh? Y el ánfora está en un sitio al que todavía no podemos acceder. Esto lo hemos hecho ya. El de creciendo juntos. Y el de huesito. Faltan un montón. Maestría de espadas. Este acaba con un guardián usando solo la espada de pampas. Maestría en varitas. Maestría en espadas, maestría con varitas, sería lo mismo, ¿no? Maestría con espadas o maestría con en varitas. Maestría con espadas sería correcto. Acaban con guardián solo usando solo la espada de Bamba. Acaban con guardián usando solo el rayo de Selene. Pacifista. Esto en teoría tenía que haberlo hecho, ¿no? O tienes que pasar 10 habitaciones seguidas y no tocarlos ni que te den daño. Mata 50 enemigos de escalera. Darlos sin morir sin cargar partida. 10 bolas de lava. Enemigos submarinos. 20 medusas consecutivas sin dejar que se escape ninguna. Complicado veo. Obtén las plumas sin matar ninguna armadura en la habitación. No sé cómo hacerlo sin el polymorph, pero bueno. Yo qué sé. Vamos a guardar y lo dejamos aquí ya, por hoy. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!